Diputada Camila Crescimbene tiene la palabra. Después restan dos oradores más, así que le pido que se vayan identificando y que los que están afuera del recinto se acerquen al mismo. Diputada Camila Crescimbene tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, aprovecho que está también el ministro para decirles que esperamos ansiosamente la capacitación de la ley Yolanda acá en el Congreso, de la cual fui una de las autoras y que tenemos también muchas ganas de poder compartir esa formación pronto. Bueno, hoy es dentro del marco de una sesión que es compleja, con temas y con una sociedad que está mirando también cómo nos movemos para promover un progreso sostenido en Argentina y las generaciones más jóvenes quizás que a veces ven o nos dicen que estamos desconectados de la realidad. Creo que este tema, los parques, no puede pasar así como un tema más, porque en definitiva de lo que estamos hablando hoy es no solamente de la ampliación del Parque Predelta y la creación de dos parques nacionales, Ancenusa e Islote Lobos, sino que tiene que ver con la posibilidad que el desarrollo sostenible tiene para el crecimiento y el progreso de la Argentina. Hay muchísimos temas y tenemos poco tiempo para abordarlo, pero en definitiva acá estamos hablando de habitar nuestra tierra, no solamente de conservar. Conservar es una mirada quizás más antigua que había de los parques nacionales. Hoy la mirada que tenemos, y que a ser sinceros, y espero que también lo reconozcan, empezamos y sostuvimos durante la gestión de ese presidente que tanto les cuesta a veces nombrar, que es Mauricio Macri, porque también está bueno reconocer el trabajo bueno que se ha hecho a través de las diferentes gestiones, y la verdad que Ancenusa fue promovido muy fuertemente, como así también venía de otras gestiones anteriores provinciales de Córdoba, y también lo reconocemos porque es imprescindible el trabajo a través de las diferentes gestiones. Entonces, quiere decir, esta política de Estado significa no solamente conservar para preservar la biodiversidad y para poder contener un planeta y sobre todo un país que tiene una oportunidad en biodiversidad enorme, también tiene que ver con cómo nos vamos a educar y cómo vamos a habitar y a visitar esos parques y ser parte de esa vida rica que tiene la biodiversidad en su conjunto para todos nosotros. Entonces, tenemos por un lado la necesidad de la conservación y por otro lado la educación ambiental, el turismo, que hoy en día en el mundo y en Argentina también está generando casi el 10% de los empleos, y eso también requiere, además de la creación de los parques o de la ampliación en este caso, de políticas sostenidas de infraestructura en torno a los pueblos y a las ciudades que rodean los parques nacionales, que es algo a lo que le dedicamos mucho tiempo, por ejemplo con las aerolíneas low cost y la ampliación de los vuelos, cosa que se ha desmantelado en gran medida, o del otro tipo de transporte más sostenible, pero en definitiva tiene que ver con la conectividad, y todo eso tiene que acompañar el progreso, tiene que acompañar nuestros parques nacionales, que son espectaculares, todos ellos, con una administración que es realmente fantástica y que le dedica muchísimo tiempo a que podamos recorrer ese patrimonio que tenemos los argentinos, de lo que tenemos que estar orgullosos. Pero eso requiere también políticas desde lo macroeconómico, desde lo cultural, desde la educación, sostenidas en el tiempo para que la conectividad de nuestras provincias, de los lugares más recónditos, donde muchas veces encontramos parques nacionales, sean accesibles al turismo local, al turismo extranjero, que también es una fuente de crecimiento para nuestras poblaciones. Para estos tres parques nacionales, bueno, ojalá vengan los próximos proyectos y también tengan una gran gestión en parques nacionales. Nosotros rompimos el récord de la creación de parques nacionales con 6 áreas creadas, 4 parques nacionales y 2 áreas marinas protegidas, y Yaganes y Burgu 2, que también sentaron un precedente, como decía en su momento Farn, más revolucionario de la historia argentina en cuestión de cuidado marítimo, y hay que seguir evolucionando hacia eso. Y ojalá lo podamos reconocer, porque esto atraviesa los gobiernos, y esa es la política ambiental y es lo que quisimos hacer con la ley Yolanda, que es patrimonio de la Argentina, de todos los ciudadanos que integramos este país, el poder no solamente conservar, sino a partir de la oportunidad enorme que tiene la naturaleza, la biodiversidad de la Argentina, poder crecer, poder aprovechar esos empleos, poder desarrollar en muchos jóvenes la pasión por lo que nos rodea, que es también un potencial laboral. Así que celebrar, felicitar, sobre todo también en el caso de Ancenusa y en caso de todos los parques de Río Negro, también a todos los intendentes, las intendentas, las comunidades que participaron durante mucho tiempo, a la Fundación WISE, Aves Argentinas, hay que decirlo también, y que podamos seguir en este camino reconociendo el trabajo recíproco, porque no hay política ambiental si no la podemos lograr como política de Estado, como bien decía Yolanda Ortiz, a través de los años y en conjunto. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputada.